1987. Ni siquiera voy a decirlo. Tal vez ni lo sintamos. Sí. Adiós. ¿Nos podría mostrar su pasaporte, por favor? ¡Jack! Tenemos pasillo y ventana. ¿Cuál prefiere? Tengo un mal presentimiento. ¿Del avión? ¿Crees que va a chocar? Eso no... Sé que hablamos mil veces de esto y que acordamos que deberías ir a Londres. Mi corazón dice que no. No vayas. ¿Que nunca vaya? ¿Qué pasará con mi beca? No, créeme, no. Yo sé lo importante que es esa beca para ti. Para nosotros. Nosotros. Pero temo que si te vas ahora... Escucha, en el aeropuerto... Nadie puede pensar en el aeropuerto. ¿Por qué no dejamos las cosas tal y como están, Kate? Vas a ir al mejor colegio de abogados de todo el país. Yo tengo una beca con Berkeley. Es un buen plan. ¿Quieres algo bueno, Jack? Olvida el plan. Vivamos juntos ahora, este día. No tengo idea cómo serán nuestras vidas, pero sé que estaremos juntos. Eso quiero. Ese plan no es bueno, Jack. Lo que tenemos es lo bueno. Te amo, Kate. Y yo a ti. Un año en Londres no lo va a cambiar. Créeme, no lo cambiará. Economistas. 13 años después. Pero al cerrar ayer, los accionistas recogieron sus ganancias, dejando caer el mercado drásticamente antes de Navidad. Anoche fue increíble. Dije que anoche fue increíble. Tú eres increíble. Y tú no estuviste mal. Quiero verte de nuevo. Igual yo. ¿Hoy? Es Nochebuena. Te baño en rompope. Tengo que visitar a mis padres en Jersey. ¿Jersey? ¿Tienes idea del tránsito que vas a encontrar a esta hora? Por eso voy en tren. Gusto en conocerte, Jack. Siempre un amable Leandro Piso. Impianon riso, el soñero. Hombre de familia. Cual più mal vento, miuta de acento, e di pensier. E di pensier. Señora Peterson. Hola, Jack. No tienes que dejar de cantar por mí. Es que soy algo tímido, Betty. ¿Y cuándo vas a abandonar al viejo Peterson para huir conmigo? Sabes que no puedes satisfacerme como él. Ah. ¡Feliz Navidad, señor Campbell! ¿Cómo te fue este año, Tony? Como 4,000. Y un escocés 25 años del 9D. Pienso invertirlo como usted me dijo. Bien hecho, hasta que se mueva el marco. Gracias, señor Campbell. De acuerdo.
¡Feliz Navidad! Campbell quiere esto. Gracias. Gracias a ti. Si MedTech y sus acciones bajan de 43, tendremos serios problemas. Así que mucho cuidado con lo que le digan a sus clientes, por favor. Aún nos falta todo el día antes de la hora cero y no quiero problemas. ¿Qué te parece, Alan? Oh, lo siento, Jack. Pensaba en... Di, los niños, les prometí que iría a cenar. Es Nochebuena. Ah, ¿es esta noche? ¿Crees que quiero estar aquí hoy, Alan? No, bueno, tal vez. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tal vez esté obsesionado con esta temporada navideña. Pero en dos días, señores, vamos a anunciar la mayor fusión de la historia corporativa. Cuando hay algo así, te subes y no te bajas hasta que termine. ¡No pides vacaciones! Diciembre 26. Después de eso habrá tanto dinero aquí que siempre va a ser Navidad. Diciembre 26, señores. Si quieren celebrar ese día, tienen mi bendición. Tienes razón, lo siento mucho. No, no quiero que lo sientas, Alan. Quiero que te emociones. Quiero que mi regalo sea el primero que abras este año. ¿Y sabes por qué? No, pero... Porque mi regalo tiene 10 ceros. Tienes razón, aquí estoy. Bien, Alan. Todos busquen la página 12. Gracias. Esto es para espero las tres. Gracias. Tiene un mensaje. Tiene 6 mensajes. ¿Qué? No, Lois, estás loca. No me voy a casa. Es más, ya me fui. Bueno, adiós. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Son 8:30. ¡Qué decepción! ¿Necesitas ir de compras? ¿Tú también? La Navidad es para dar, Adele. Darle todo a este trato hace que yo tenga más espíritu navideño que todos. Eres mi ídolo. Te llamo Oxford. Ah, ya están mis trajes. ¿Gustas salvavidas? No, gracias. Tómalos. Kate Reynolds. Su asistente dijo que la llamaras a casa. Kate Reynolds fue mi novia cuando estudiaba. Casi me casé. ¿Tú, casado? Sí, casi casado y casi corredor de Hutton. ¿Cómo dices? No quiso que me fuera a Londres. Cuando nos despedíamos, ella me pidió que me quedara. ¿Y tú te fuiste? No fue fácil. Basta, me enterneces. Seguí el camino difícil, Adele. Mira dónde llegó. Voy a telefonearle. No, no. Casi fue tu esposa. ¿No quieres saber por qué llamó? Tal vez sea algo de nostalgia, ¿entiendes? Es una triste Navidad llamar a alguien que se fue. ¿Para qué llamarla si no hay nada? Eso fue hace mucho, mucho tiempo. 8:30, Nochebuena, Jack Campbell trabajando. Es un instante mágico. Oye, Peter, no te veo decorando el árbol. Porque soy una rata que solo... piensa en el dinero. ¿Sabes qué? Dios te ama por eso. Terry Haig me llamó. Thomas está nervioso. Eso pasa cuando gastas 100,000 millones de dólares en aspirina. Pero alguien tiene que ayudarlo. ¿Por qué estás mirando mis pechos, Peter? Tú puedes, tigre. ¿Dónde está? Aspen. Llama a tía Irma y dile que no podré ir mañana. Ajá. Haces honor al capitalismo, Jack. Peter, déjame preguntarte algo. Si te llama una vieja amiga en Nochebuena, ¿qué haces? ¿No tienes con quién salir? Sí. Deja el pasado. Las novias son como los papeles. Después de 3 años en el archivo, tíralos. Me iré de la oficina en la tarde. Llama, por favor, al grupo para una sesión de estrategia urgente. ¡Qué lindo regalo de Navidad! Buenas noches, Frank. No, señor Campbell. ¿Por qué no avisó? Joe tendría su auto.
Creo que caminaré. Bella noche para eso. Enviaré su auto. Está bien. ¡Feliz Navidad, señor! Igualmente. ¿El rumpope? En el fondo, $5. Gracias. Ya, Wonjushai. Oye, amigo, ¿vendes lotería? Sí. ¿Vendes lotería? Bien, sí. Porque tengo el ganador. El bueno es oro molido. Ya sé que la lotería es vicio, pero el dinero no. ¿No me entiendes? No, no me digas nada. ¡Pau! ¡Tiro al blanco! ¿Ya me entiendes? Todo es bueno. Cálmate. Te tengo. 4 cifras. Mira. 6, 14, 16, 40. El ganador. $238. Lo máximo, amigo. Míralo. Lo págame. Siento, billete malo. Dibuja rayas. ¿De qué hablas, amigo? Tú dibuja raya con lápiz. Yo sé de eso. Oye, mira el billete. Ahí está. No, tú irte. No has visto el billete. Me estás viendo a mí. Mira el billete. Tú lárgate con billete. Ahora. Siguiente cliente, el que sea. No largo. Llamo policía. Oh, Dios mío. Mira el estúpido billete. Mira el billete. Ahora tendrás que llamar a Dios. No me ofendas. Mira el billete. Déjame ver el billete. ¿Hablaba contigo? Tal vez te lo compre solo por negocio. Niño blanco con traje fino, muerto por ser héroe. Las noticias, ¿eso quieres ver? ¿Quieres ver a Cash de cerca? ¿Quieres que dispare? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? No. Escucha, se trata de un negocio. Te compro el billete en $200. Lo llevo a otra tienda donde el dueño no quiera morir y me gano $38. Como dije, es solo negocio. ¿Sí? Sí. De acuerdo. Perdiste. El billete era bueno. Rayos, pudiste ganar. Ven, Jack, vámonos. ¿Cómo es que supiste mi nombre? Todos se llaman Jack. Ten. Fue un placer. Oye. ¿Eh? ¿Para qué quieres andar con un arma? Terminarás haciendo algo que no quieres. Hablas con la persona equivocada, Jack. Es decir, existen programas y oportunidades. Oye. ¿Acaso intentas salvarme? ¿Estás loco? ¡Él cree que necesito salvarme! Todos necesitan algo. ¿Sí? ¿Qué necesitas, Jack? ¿Yo? Dijiste que todos necesitan algo. No necesito nada. Oye, qué suerte la tuya. No digo que será fácil, pero con trabajo y disciplina... y tal vez algo de medicina... Realmente voy a disfrutar esto. Recuerda que tú hiciste esto, Jack, ¿sí? Tú fuiste quien lo causó.
Feliz Navidad, Jack. Diez minutos más. Es Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. La, 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 no. La, 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 olvídalo. La, 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 sí. ¡Arriba! ¡Es Navidad! ¡Vamos, creo papá! Que mamá debe dormir. ¡Vamos, un poco papi! Más. ¿No crees? ¡Arriba! ¡Vamos a ver! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Saliste de la cama! ¡Llegó Santa! ¡Es no Navidad! Sé, amor. Vamos a ver si llegó ¡vamos! Santa. ¿Y tú quieres obsequios? Un momento, mami quiere despertar. ¡Ya! Café negro. ¡Ah, ya! ¡Feliz Navidad! Lorraine. Hola, Jack. ¡Feliz Navidad, viejo! Habla con él, Jack. Un día al año de descanso. No creo que sea mucho pedir. Ese soy yo. Dile, Jack. Diablos, eres el único que me entiende. Quiero rompope. Claro que quieres, linda. Ya son las 8 de la mañana. Disculpen. ¿A dónde vas, Jack? ¡Josh! ¡Hey! ¿Dónde está mi auto? ¿Y mi Ferrari? ¿Qué? ¿Dónde está mi Ferrari? ¿De qué hablas? ¿De qué está hablando? ¿Tienes un Ferrari? Préstame tu auto. Prometo que te lo traerán. ¿Mi auto? No, lleva el tuyo. Ah, préstale tu adorado Cadillac, por Dios. Allá en la cochera tiene una camioneta que sirve. Ten. ¿Qué demonios le sucede? Tony, santo Dios. Lo siento, amigo. Solo pueden entrar los residentes. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Jack Campbell, Penthouse C. ¿Qué te sucede? Sí. Señora Peterson, creo que algo le está pasando a Tony. ¿Quién es él? ¿Qué pasa? ¿Qué se traen entre manos ustedes? ¿Es Día de los Inocentes? ¿Es esto una broma navideña? ¿Quién es él? Pues estamos en el consejo juntos, Betty. Luchamos juntos contra lo de la basura. Recuerda que cada mañana sostenemos un coqueteo. ¿Ya no recuerdas eso? ¿Qué te sucede? ¿Quiere que llame a la policía? Voy a llamarlos. No, yo voy a llamarlos. Me asustas. No. Gracias, gracias por no llamarlos. Ahora voy a subir, voy a dormir y todo va a estar bien. Dormirá, porque aún hay nobleza. Por lo pronto, consigamos ayuda. Debe haber albergues en la ciudad. ¿Albergue? Oiga, oiga, ¿está usted totalmente loca? Soy el más rico de este edificio. Tengo más espacio que usted.
y voy a subir. ¡Váyase de aquí! Oh, ¡estás loco! ¡Estás loco! ¿Quieres que te corra? Está bien, lo haré. Voy a mi oficina a reportarte con el gerente. Haré que te corran, Tony. Señora Peterson, usted está loca de atar y además moletinada. Así que deje de hacer lo que está haciendo. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, arranca! ¡Ah! Frank, no vas a creer lo que me pasa. ¿Ya llegó Adele? No, un segundo, espere. ¿Dónde está Mintz? El edificio está cerrado, señor. Tendrá que venir mañana. Frank, ¿por qué tengo que decirte que soy Jack Campbell, presidente de la empresa? Escuche, no me importa quién sea. Es Navidad y como ya le dije, está cerrado. Creo que no me escuchaste. Soy Jack Campbell. ¡Jack Campbell! ¡Presidente! Feliz Navidad, amigo. La donna è mobile, quel più mal vento, vado a cento e di pensiero. ¡Es mi auto! Hola, Jack. ¡Lo robaste! Sé que todo esto es extraño para ti, que estás impactado. Sube, te explicaré todo ahora. Sube. Sube. Asegúrate el cinturón, Jack. Este auto vuela. ¿Qué me está pasando? Respira en la bolsa, Jack. Todos se enferman cuando oyen esto, ya lo he visto antes. Así que si tienes ganas, bajas la ventanilla y vomitas afuera. Trata de controlarte, Jack, ¿sí? Tú te causaste esto. ¿Qué fue lo que causé? ¡Yo no causé nada! No necesito nada. ¿Lo reconoces? ¿Y por qué piensas que lo causé? Ahora estoy condenado a sufrir para siempre. ¡Oye, la bolsa, Jack! Cuando interferiste en la tienda anoche, fue impactante, Jack. Fue sumamente impresionante. A todo lo que da, llegó hasta arriba. Lo más elevado, créeme. Solo explícame, por favor, qué es lo que me está pasando sin todo lo demás, ¿de acuerdo? ¡Que no me interesa! ¡No me interesa! Una ojeada, Jack. ¿Ojeada? Uh-huh. ¿Ojeada de qué? Tendrás que descubrirlo y contarás con tiempo. ¿Pero cuál tiempo? Lo que haga falta. En tu caso, probablemente será considerable. Oye, solo quiero mi vida, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuánto es lo que quieres? ¿Cuánto dinero? ¡Dime cuánto quieres! No funciona así, Jack. No puedo decirte. ¿Por qué no? Porque tú tienes que descubrirlo solo. ¿Me estás escuchando? Descubrirlo. ¿Descubrirlo? ¿Descubrir qué? Deja que te llegue. Escucha, no tengo tiempo ahora. Tengo pendiente un negocio. Sí, pues ahora tienes uno nuevo. ¿Qué es esto? Ábrelo. ¿Qué es esto? ¿Una señal? ¿Acudirás cuando te llame? Ahora tienes que irte, Jack. ¿Pero qué hago? Lo siento, no puedo dedicarte más tiempo. Tengo otras personas que me esperan. No. Tú me hiciste esto. Tú no puedes dejarme así. De acuerdo. ¿Quieres más aire? Salgamos a respirar, caminaremos y te explicaré todo, ¿sí, Jack? Muchas gracias. Claro. Es
Disculpe, busco la calle Merrison. ¡Jenny! ¡Llegó Jack! Ahí estás, por fin. ¿Dónde fuiste? ¿Qué mal te ves? Te esperaba. Kate llamó buscándote aquí. Su defensa mejora después de 16 anotaciones. Ya sé, coloqué el sillón en el centro y eso confunde a todos. ¿Qué te parece, eh? No sé qué opinan nuestros amigos aficionados, pero creo que... Bueno, quedó súper, súper. Tú y yo, amigo, sabemos vivir, ¿no? Ven. Ven, amigo. Siéntate. ¿Estás bien? Nuestros muchachos cada vez se crecen más. Brian Smith se va, se va, se va. ¡Qué robo de balón! ¿Quieres algo? ¡Y anota! Digo, te sales en Navidad y no le dices a nadie a dónde vas. ¡Se crece! Y ya Cincinnati no los podrá alcanzar. ¿Somos amigos? Cuéntame. Estoy teniendo un pésimo día. Sabes, leí que se duplican los suicidios esta temporada. ¿Para qué dije eso? ¡Qué torpe! ¡No querrás oír esas cosas! ¿Qué? ¿Problemas de trabajo? No lo creo. Pues no es Kate, ¿cierto? ¿O sí? ¿Lo ves? Pensamos siempre igual. Kate es mi mujer. Solo repítelo una y otra vez, Jack, como mantra, repítelo. Sabes, cubres el perfil exacto. 30 años, casa, hijos, compromisos económicos. ¿Crees que no es la vida que soñaste? ¿Y el romance? ¿Dónde queda? ¿Y el joy de vivir? De pronto, cada anuncio, Jack, de ropa íntima representa la vida que perdiste. Oye, ¿solo dos hijos? Camina. A veces parece que perdiste todo, lo sé, pero mira lo que tienes. Mira, 4 recámaras, 2.5 baños, un sótano. Hijos. Mira, ¿sabes qué? Tal vez no quieras oír esto hoy. ¿Recuerdas cuando casi me metí con la terapista de mi hijo, Arnie? ¿Recuerdas lo que me dijiste? Dijiste, no arruines lo mejor que tienes en la vida solo por sentirte inseguro. ¿Bien? Ve por ellos. Un momento. Olvídelo porque acaba de entrar. Gracias, gracias. ¿Tienes idea de lo que pasamos por ti hoy? Te vas a las 7 de la mañana sin avisar dónde vas. Ni siquiera que te vas y te apareces horas después. Llamé a todos. Hasta la policía te busca. También telefoné al hospital. ¡Por Dios! ¿Qué clase de hombre deja a su familia el día de Navidad sin decir ni una sola palabra? ¿Qué clase de hombre eres, Jack? No lo sé. ¿Podrías dejar de gritarme? Dime a dónde fuiste. A la ciudad. ¿La ciudad? ¿Nueva York, dices? Sí. ¿Por qué?
Porque ahí vivo. Ah, no empieces, Jack. Oye, no entiendes. Escucha, hoy desperté aquí y esto es extraño porque... porque no es mi casa. No son mis hijos. No soy papá. No eres mi esposa. ¿Sabes qué, Jack? No es de risa porque estoy muy enfadada. Mucho. En serio. Mira. Ni siquiera. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Qué lindo! ¡Gracias! Eso es mío. Oye, lo quiero. Se lo quedó. Te perdiste todo. Como abrir los obsequios. Armaste esa bici en 6 horas para Annie y no viste su rostro cuando la vio. Te lo perdiste, Jack. Lo siento. ¿Sabes qué? No tenemos tiempo y... estás a salvo. Estamos bien y tenemos que... vestirnos para la fiesta. Y no vas así. No importa lo gracioso que sea. ¿Fiesta? No, no voy a la fiesta. Esperas esta fiesta todo el año. ¿Qué te pasa hoy? Créeme, Kate. Realmente no creo prudente ir a esa fiesta en este momento. Está bien. ¿Sabes qué? Haz lo que se te antoje. ¿Qué haces? Decirle a mamá que no cuidará a los niños. ¿Por qué no? Porque estarás aquí. Voy a estar listo rápido. Esto es imposible. Mary, Lance, aquí está. Sí. ¡Hey! ¡Jack! ¡Pase! ¡Todos ya llegaron, Kelly y Jack! ¡Oh, ¡feliz Navidad! ¿Y te gusta? Hermoso. Creo que te gustó el otro día. Sí, hermoso, hermoso. Allá está, Jack. Felicidades. Sí. Jack, ven acá. ¡Vamos, Jack! Salud. ¿Vieron el juego? Bellísimo. 30 puntos. Muy bello. Ya verán, llegarán al campeonato. Los Nets son malos. Es un chiste. Lo merece. Oye, mañana es el gran día. De acuerdo. ¿Qué? ¡El corazón! Mañana es mi operación, te lo dije. Ah, sí, el corazón. Sí. ¿Crees que debas comer eso? Si me van a arreglar mañana, más vale atascarme esta noche. Buena idea, Bill. ¿Quieres otro trago? Un cerdo frito con patatas y mañana estará muerto. ¿Quieres un cigarro, Jack? No, gracias, ya no fumo. Anda, son americanos, no cubanos. ¿En serio? Anda. Muy buenos. Ah, sí que lo son, sí. Soberbios. ¿Y tú, Arnie? Estoy bien, gracias. ¿Canapés?
No, gracias, gracias. Ah, lo sé. En cuanto los deje, vas a comértelo. Siempre no, lo haces. Estoy bien, estoy bien. Prueba, se derriten no, en la boca. Estoy bien. Sí. Mm. ¿Rico? Muy bueno. Al final de todo, me tejió un suéter a mano. Era un... muy bonito. Probándomelo noté que lo decía sin rebaja. Y todo ese día usé un suéter que decía, abogada se acuesta con usted gratis. ¿Abogada? Me gusta. ¿Y no cobras? Pro bono. No te pagan nada, nadie gana nada. Jack. Y luego... Entonces despertaré, mamá. Llévala. No lo creo. Oh, es tu perra. No lo es. Oh, tienes razón, es de Josh. Pero ahora lo despierto y que la saque. Anda, cuatro patas. ¿Podrías darte prisa para irnos a casa a protegernos del frío? Sí sabes cómo, ¿verdad? Sí, sí sabes cómo. ¡Anda! Hola. Hola. Sí. Oye. ¿Qué? El bebé llora. Mires así. Sabes que el martes es tuyo. Oye, y trata de no llegar tarde con Josh, ¿sí? You're a pretty, 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 pretty girl. Dios. Eres mi papá, ¿verdad? No, no lo soy. Trabajo en el edificio grande. Mi apartamento es elegante y puedo comprar lo que quiera. No es mi vida, es temporal. ¿Y mi papá?
No lo sé, pero no te preocupes. Él te quiere y seguro vendrá muy pronto. ¿Qué haces? Te hicieron muy bien. ¿Quiénes? Los extraterrestres. Son buenos. Eres igualito. Gracias. Un poco más guapo, ¿no crees? No, no, no vayas a empezar a llorar. No podría manejar la situación. ¿Quieres a los niños? Individualmente. ¿Haces leche de chocolate? Creo que podría hacerlo. ¿Prometes que no nos secuestrarás ni nos harás implantes? Claro. Bienvenido. Guardería Playland. Aquí van los niños cuando los papás trabajan. Hecho. Oprime el botón. ¿Me dan un recibo? Jack, tengo campamento y ballet hasta las 5:30. Aquí estaré, claro. Y no llegues tarde, porque no me gusta ser la última. Buen consejo. Adiós. Adiós. Oye, Annie, ¿dónde voy? Big Ed. ¿La llantera? ¿Por qué? Ahí trabajas. ¿Yo vendo llantas? Ah, eso hago. Soy vendedor. Cielos. Hola, Jack. Hola. Buen día, Jack. Hola, Jack. Jack, hijo. Oye, ¿con quién crees que jugué antenoche? Adivina, inténtalo. Con Sidney Potter. El Sidney Potter, cabeza de Byright Transports. El tercero en transportes en el estado. Sí, señor. Está buscando un nuevo proveedor de partes. Podemos manejar su volumen, ¿cierto, Jack? Tengo que estudiarlo. Yo te aviso. Muy bien. Disculpa. ¿Tengo oficina en este edificio? Sí, claro.
¿Dónde está? Está... Allá atrás. Gracias. Los jugadores lo hacen en la mesa. Debiste necesitar esto cada día. ¿Por qué estás sonriendo? ¿Asistente de ventas número 1, 1988? Estaba en Londres en los 80. Nunca fuiste a Londres. ¡Ya! ¡Te necesitan en sala! ¡Un cliente! Era el mejor asistente de ventas de Houghton en los 80. ¿Sabías eso? No lo sabía. ¡Qué bien! Desde ahí se podía crecer mucho. Sí. Es decir, ventas siempre ha sido la base de todo. Sí. Pues ya llegamos. En la sala, ahí está. Oye, Jack. ¿Estarás bien? Bueno, estoy un poco confundido. ¿Por qué trabajo aquí? Yo apenas empecé el martes, sí. Ajá. Y en otras noticias muy interesantes para nuestros corredores de bolsa, el mercado cerró arriba. Mucha de la acción el día de hoy fue a causa de la fusión de Global Health Systems y MedTech Pharmaceutical, quienes anunciaron su intención de unir fuerzas en un negocio de 122 mil millones de dólares, la más importante de la industria. Al entrevistar al presidente de Global, Bob Thomas, acerca de las implicaciones competitivas, se dio la palabra a Alan Means, presidente de PK Lassiter, arquitecto de este negocio. Means conoció ¡es mi diseño! De parto psicoprofiláctico, ayudando a sus esposas, y fue así como iniciaron las pláticas y el trato con MedTech. En otras noticias, funcionarios anunciaron... ¡Él no fue el arquitecto! ¡Yo soy el arquitecto! ...fueron creados en el mes pasado. 25.000 empleos por debajo de... Los niños duermen. Los niños. Cariño, los niños... Sí, es la hora. Ya no molestan. Oye, la estoy viendo. Estabas... Deja mis calcetines. ¿Me deseas? Esa es la idea. Voy por una botella de vino para romper el hielo. ¡Qué gracioso eres! Son 10:30. Para las 11 estarás roncando. Pero es dulce. Para la próxima. Lo que tú digas, nena. Sí. Eres tan hermosa. Gracias, Jack.
Sí, en serio. Eres bellísima. Esto me gusta, sigue diciéndome. Siempre fuiste una chica bonita en la escuela, no hay duda de eso. Pero ahora... eres una mujer muy hermosa. ¿Cómo lo haces? Mirarme como si en verdad, Jack, esta fuese la primera vez. Bien, espera, no te muevas. Quédate ahí, tengo algo. Buenas noches. Bloomingdale's, barata de mediados de enero. Mis zapatos, mami. Por fin, ya casi nos vamos. Tienes razón, lo prometí. Bueno, está bien, iremos a la zapatería infantil primero. Después por mi reloj y... tengo que ir a la tienda de blancos. ¿Por qué no vamos a todas? A cada tienda de este inmenso centro. ¿No es emocionante? ¿Sabes qué? ¿Por qué no me llevo a los niños y tú te quedas en Caballeros? Ven, amor. Vamos. Sí, gracias. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Parece hecho para usted. ¿Quiere probárselo? Tendría que quitarle a la espalda. Bueno. Alargar la manga y... Te ves increíble con él. En verdad. Oye, súper sensacional. Es difícil de creer. Este traje me hace sentir una mejor persona. Lo voy a comprar. Cuesta más de $2,000. ¿Es que estás loco? Vámonos de aquí. ¿Gastaste en ella? Y costaron mucho menos. Anda, quítatelo, ¿sí? Vámonos todos al área de comida por tu tarta. Tu papi está loco. No. No. Bien. No tienes idea de lo que es mi vida. ¿Qué dices? Me despierto cubierto en baba de perro, dejo a los niños, 8 horas al día vendo llantas al menudeo. Voy por los niños, saco al perro a pasear, además de tener que cargar con su enorme y olorosa suciedad. Juego con los niños, saco la basura, duermo 6 horas al día si tengo suerte y todo vuelve a comenzar. ¿Qué saco de esto? ¿Dónde está mi premio? ¿Sabes? Es triste saber que tu vida te decepciona tanto. No puedo creer que esto no sea igual para ti. Kate, por Dios santo, pude ser 100,000 veces el hombre triunfador que soy.
uno de los más ricos en Forbes. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Cómo dejaste que olvidara mis anhelados sueños? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién eres? De acuerdo, lo lamento. Lamento ser un santo antes y ahora ser una linda rata. Pero tal vez no sea el mismo que cuando nos casamos. Tal vez no lo seas. El Jack Campbell con el que me casé no necesitaría un traje costosísimo para sentirse bien con su vida. Pero te digo, si eso necesitas, ¡cómpralo! ¡Diablos! Está el dinero del fondo de los niños. Olvídalo. Vamos por la tarta. La culminación de mi vida. Siento mucho lo que pasó en la tienda. No quiero pelear contigo. A veces no sé cómo llegamos aquí. ¿Imaginaste esto cuando íbamos en la escuela? La vida nos ha sorprendido, eso entiendo. En verdad que sí. Oye, ¿cuál sería la sorpresa más grande para ti? Es que tengo curiosidad. Sería Annie. Sorpresa, bebé. Sí, debió haber. Más bien, eso fue un momento inesperado. ¿Pero qué se le hace? Creo que salió muy bien, ¿no crees? Sí, Annie me agrada. Pues bien, Jack, nos la quedamos. No. Yo la amo. Amo a Annie. Y yo solo... Tuvimos buenos momentos, ¿verdad? ¿Recuerdas dónde solíamos ir en Charles Street? ¿Charles Street? En el barrio, lo recuerdo. Cuando vivíamos en Greenwich. Sí, alegres tiempos, fueron geniales. ¿Por qué nos fuimos? Esa zona no es lugar para educar hijos. Y estaba muy lejos del hospital, eso no ayudaba. Fuiste adorable. El ataque cardíaco fue duro. ¿Te dio un ataque? Jack, no bromees. Sigo enfadada. ¿Quién sabe qué pasaría si no dirigieras la tienda? Por eso es que estoy aquí. Por eso estoy aquí. Sí. Nació el bebé, se enfermó tu padre. Compramos esa casa y trabajo ahí. Desayunar a Wall Street. Resumen de mi vida. Si así lo quieres ver. ¿Cómo lo verías? Una vida exitosa. ¿Qué dices, Jack? ¡Ánimo, Jack! ¡Ánimo! ¡Diablos! ¡Jack! ¿Qué haces? ¡Es la liga! No te preocupes. ¿Qué pasa con tu juego? ¿Qué te ocurre? ¿Sabes qué? Es lo mejor que puedo hacer. Ajá. ¡Ánimo, ánimo, Jack! Jack, ¿puedes? Sí, está bien. ¿Por qué soy tan competitivo siempre? ¡Aún puedes meterla! ¡Una chuza! ¡Vamos! ¡Sales duro! ¡Ánimo, Jack! ¡Allá vamos! ¡Hazlo, Jack! ¡Hazlo! Jack Campbell. Supera esto, Campbell. Los rápidos en Kenia. Los toros en Pamplona. Saltaste de un avión sobre el desierto. Esto no es nada. Puedes hacerlo. ¡Sí! ¡La victoria! ¿Estuvo buena? Ahora es Slick. Hola, Jack. ¿Eh? Evelyn, ¿cierto? Muy gracioso. Te vi en la 20. ¿Acaso tienes gripe? Algo así, sí. Te cuido. ¿Tú quieres?
Si tú lo quieres. Oye, espera. No te vayas. Somos... ¿Somos qué, Jack? Pues... ¿existe algo entre nosotros? ¿Por fin sacamos todo? Sí, eso ayudaría. Bien. Bueno, eso es. Llevamos años así. Sí, allá voy. Si voy a una fiesta en la que sé que estarás, digamos que me arreglo mucho más atrevida. Tengo 6 juegos de llantas en mi sótano que sé que jamás usaré. Y mis hijos siguen a los tuyos donde sea. Y si me preguntas si quiero que haya más, la respuesta es sí. Kate jamás lo sabría. ¿Tengo tu número? Steve está afuera con los niños. ¿Por qué no pasas? Oye, Jack, estás rojo. Estoy bien. ¿Esos 70 puntos te agotaron? No. Hablé con Evelyn Thompson. Ella no te suelta. Quiere acostarse conmigo. ¿Dijo eso? Más o menos. ¿Qué es lo que tienes? Y anota, por favor, su dirección exacta aquí. ¿Tienes con qué? Oye, 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 alto un segundo. ¿No pensará serle infiel a Kate, o sí? No sería en realidad infiel. Arnie, es complicado. Bueno, tal vez no he sido tan buen consejero como tú conmigo, pero escúchame bien, ¿sí? No es malo coquetear, pero jugar con fuego sí lo es, Jack. El banco de fidelidad no perdona nada. Deposita en otro lado y cierran tu cuenta. ¡Para siempre! ¿Entiendes? Arnie, no quiero que estalles, pero eso no se aplica, ¿me entiendes? ¡Oye! ¡Oye! No se trata de reglas, Jack. Estoy hablando de... No hay un sujeto en el condado que no querría acostarse con Kate. Ella es... Ella es lo máximo y lo arruinarás. Solo piénsalo. ¿Quieres? Oye, amor. ¿Qué? ¿Y el juego? Largo, aburrido y fatal. Arnie se divirtió. Algo. ¿Dónde está mi tarta? ¿Será esta de la que hablas? Es mía, la guardé porque ese pollo rostizado precocido me dio mucho asco. Deliciosa. Dame un trozo. No. ¿Qué pasa? Lo siento. La necesito mucho. ¡Tarán! ¡Es mi tarta! ¿La quieres? La quiero. Gracias. ¿Te gusta? Sí. ¿Los niños duermen? Dímelo, Jack. ¿Qué? Lo que me gusta. Sí, mi amor, yo sé lo que te gusta.
Dímelo, dímelo, dímelo. Eres muy mala, bebé, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿No es? No, Jack. Me elevas al cielo. ¿Qué? ¡Me enciendes! Salir en televisión. ¡Feliz cumpleaños, Kate! ¡Es tremenda! Gracias. Mira lo que sucede, Jack. Eres el mejor. Sí. ¿Tienes algo que decirle hoy a tu bella esposa? ¿Te alegra que viva? Oye, ¿cumples años hoy? Sí, 22. Pues, ¿sabes qué? Ah, cumpleaños. Eres mi mujer, y hoy cumples años. Pues, de hecho, hay algo que te quiero decir. Espero que te guste. ¿Bill? Ay, no. Deleítanos, Bill. Por cierto, usaste esa camisa hace un año. Muchos han llegado a ti con mentiras para ti y solo los dejas ir. Los dejas. Al centro estás tú, sin palabras que decir. Déjame intentar amor. Intentar amor. Yo no tengo joyas, mi amor. Ni siquiera canto bien para ti. Solo sé que la, amor. Te amo. Que es real, sin ninguna maldad para ti, solo sé que... Despierta, levántate, amor. Hola, Josh. Ven.
Feliz aniversario, Jack. Escucha, antes de que hagas cualquier cosa loca, quiero que abras el mío. Mejor más tarde. ¡No! Ven, 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 ábrelo. Sina. Lo encontré de oferta en una tienda. Ah. Es una copia, pero creo que te verás divino. Pero... Oh, disfrútalo. Sí, bueno, imagino que esperabas algo mío. Te explicaré. Quería darte tu obsequio de aniversario hasta la noche. El aniversario dura toda... ¿De qué estás hablando? Nunca puedes esperar. No puedes esperar el día. Ven. Lo sé. Anda. Lo sé, amor. Soy yo. Lo sé. Es divertido. Yo... Lo olvidaste. Olvidaste nuestro aniversario. Saldré en este instante a comprarte algo. Lo solucionaré. Dime si está bien de chocolate, amor. Muy bueno. Bien. Debí advertirte, papá siempre hace algo especial en su aniversario. ¿Cómo qué? Puso su nombre a una estrella. ¿Su nombre a una estrella? Es lindo, pero ¿no es algo cursi? ¿A ella le gustó? Tal vez una joyería en el centro. Le puedo comprar unos pendientes o... Sí, pero olvidaste el aniversario. Cierto, y fue un error terrible. De acuerdo, de acuerdo. Y si yo fuera Kate, no puedo darme lujos. La carrera de mi marido me decepciona en definitiva. Es un fracaso. Estoy atrapada. ¿Ya la llevó a la ciudad? Ya lo estás entendiendo. ¿Podemos pagar esto? Estoy festejando a mi mujer, al diablo con el precio. Bonsoir. Bienvenido. Por favor, tráiganos la sopa de pechuga de codorniz con setas. Después, los medallones con salsa de trufas. Más tarde, las escalopas con alcachofas. Muy bien, señor. Ha hecho una excelente selección. Muy amable. Una botella de Lafite 82. Ese vino cuesta $800. Solo vino tinto por copa. Ya sabes. Siempre está tan ocupado. Aún no te salvas, Adonis. Pero me acerco. ¿Quieres bailar? No creo que se pueda aquí, Jack. Claro que sí. Vamos. Bien para ser un vendedor de llantas. En momentos sí. Bien, ya sabes.
Tienes que probar esto. Ya añoraba esto. Quiero decirte algo. Dilo. Esto puede ayudarnos, pero también puede empeorar las cosas. Esta no es mi vida. Siento que esta es la vida de otra persona. Recuerdo ir al trabajo con un delicioso panecillo y un café caliente de Dean y de Luca. La crujiente copia del Wall Street Journal. Y la piel de mi portafolio. Yo estaba tan seguro de todo, de mí, de todo. Sabía con exactitud quién era y qué quería. Una mañana desperté y de pronto todo cambió. ¿Y empeoró? No. Bueno, tal vez algunas cosas. Casi todo distinto. Y es genial. Pero no solía ser así, Kate. Yo era el que todo sabía, todo. Sin dudas, ni lamentos. ¿Y hoy? Ahora no, Kate. Ahora ya no lo sé todo. Ni yo. Siempre te ves tan segura. ¿Y no crees que hay mañanas en que me pregunto qué diablos hago en New Jersey? ¿Sí? Sí. Sí. Mi oficina es un asco. Sin ayuda y sin sueldo no me pagan. Sí, tu sueldo es una vergüenza. Imagínate lo que sería una vida con todo fácil, donde pides lo que quieres y a quien tú quieres y la gente te lo trae. Fantástica. Yo también la sueño, ¿cierto? Me pregunto qué vida tendría si no me hubiese casado. Y descubro que lo único en la vida de lo que estoy segura son tú y los niños. Qué gusto. Sí. ¿De qué estás seguro? No hay lugar donde preferiría estar más que contigo. Jack. ¿Te gusta? Es bellísimo. Sabes que la champaña me pone loca. Déjame llenar tu copa. No sé cómo lo hiciste, pero lo lograste. ¿Ya me perdonaste? Claro. Feliz aniversario, amor. Hasta puede ser que te vaya bien, Jack. Eres tan bella. Te dije que te iría bien esta noche. Por Dios. En tanto tiempo, jamás dejé de amarte. Eso quería oír. Thank you.
Voy a ponerme lo de siempre. ¿Qué estás pensando? ¿Vas a trabajar con papá? ¿Vas a vender llantas? ¡Qué bien! Soy muy bueno. ¿Quién es? Anda. ¿Quién es este? ¿Quién está en la corbata? Tu abuelo. Sí. ¡Jack! ¿Eh? Ten un buen día. Por ese dinero le ofrecemos nuestra mejor radial, señor. De acuerdo, me las llevo. No lo lamentará, Tom. Tony, ¿puedes montar 4 Super BF para el señor Conley? Y dale un 10% por el mejor disfraz. De nada. Gracias. Por aquí, señor. Sígame. Huelen bien esos neumáticos. El especial de novios. Alineación y balanceo gratis. Hola, ¿cómo le va hoy? Solo se me pinchó. ¿Tienes un neumático así? Parece que este se me fastidió. Kenny, déjame atenderlo. A la orden, jefe. Peter Lassiter. ¿Lo conozco? No, señor, lo he visto en CNBC. Es usted más alto. Mintz pensó tanto en su esposa que no percibió que MedTech necesita a Global más que viceversa. En 12 días habrían hecho una oferta y le apuesto que hubiese sido de 130 y no de 122 mil. Millones de dólares. El problema, Peter, fue tener un gatito haciendo el trabajo de un Doberman. Me impresionó. Sí. En verdad. Oiga, ¿y mi auto? Claro. Haremos un pedido especial de ese neumático para entregarlo en 2 días. Bueno, es mi oficina. ¿Por qué no lleva usted el auto? Como usted ve, somos más bien una operación pequeña. Usted no quiere ganancias pequeñas. Lo espera, señor Lassiter. ¿Alan? Él es Jack Campbell, la persona de quien te hablaba. Claro, Jack. Hola. Señor. No, no, llámame Alan. Nos gusta cultivar una atmósfera informal aquí. Se nota. ¿A qué te puedo decir? ¿Tienes hijos? Sí, 2 niños. Uh-huh. Buenos. Bien, bien. ¿Por qué no te sientas? Peter mencionó tu entusiasmo por CNBC, pero no dijo si tienes algo de experiencia en Wall Street. Fui asistente de ventas con Houghton. Corredor, bueno. ¿Y ahora en venta de neumáticos? Así es. Y partes de auto. Al menudeo, ¿verdad? Como el 60% del negocio es del servicio automotriz. ¿Y te importaría decirme a cuánto ascendieron sus ventas el año pasado? 1.7 millones de ingreso total. 1.7, excelente. ¿Y qué proyectas este año? Será un año grandioso. El 20% más de ventas y obtuvimos una cuenta muy importante. ¡Oh, qué bien! Sensacional. ¿Eso los coloca en 2 millones? Exacto. Haciéndonos líderes del mercado. Disculpen, voy por un vaso con agua.
Escuchen, sé que nuestros 2 millones de ventas anuales son lo que ustedes gastan en papelería anualmente. Y una cuenta trailera regional no se puede comparar con una fusión de millones. ¿Ustedes entienden? No, no intento minimizar tu negocio. ¿De acuerdo, Alan? Entiendo. En tu lugar, yo pensaría lo mismo. ¿Mi propuesta? Todo es igual. Wall Street, Main Street, todos son gente que cada mañana intenta buscar la forma de enviar a sus hijos a la universidad. Solo personas. Yo las conozco. Seguro que sí. Tú, por ejemplo, Alan, tienes una energía, una energía activa. Tal vez bebes 16 sodas dietéticas al día. Eres padre modelo, pero te sientes culpable de no estar en casa. Bebes bourbon, ofreces escocés al cliente y tu mujer decoró tu oficina. Te identificó muy fácilmente. Tú eres más difícil, Peter. Te gustan las cosas más costosas. Fácil. Viste mi auto. ¿Fumas hoy Monterey? ¿Bebes escocés o una malta? No por moda, pero porque lo has hecho siempre y prefieres lo que sabes que funciona. Tienes dos amores. Tus caballos y esta empresa. Y siempre te enorgulleces de encontrar talento inesperado. ¿Cómo sabes eso? Porque estoy aquí. Dispuesto a hacer lo que sea por el empleo. Empezaré donde sea. Estacionaría auto si fuera necesario, Peter. Lo vital en juzgar el carácter es conocerse. Esto lo sé, Peter. Puedo hacer este trabajo. Lo sé. Dame una oportunidad. No te defraudaré. Alan, muéstrale la oficina. Zona de guerra. Aquí cerramos 7 negocios vitales y 3 hostiles. Sí. ¿Te sientes como... Oye, de una vez vamos al grano. ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde obtuviste esa información? ¿Viste su cartera en el internet? En realidad no importa porque tu función puede haber impactado a Lassiter, pero a mí no me impresionó. Y si te emplean, cosa que dudo, déjame decirte una advertencia. Peter Lassiter se aburre de sus consentidos muy, muy rápidamente. Tengo esa oficina porque le funciono año tras año tras año tras año y nadie va a venir aquí a marear al viejo y menos un vendedor de neumáticos de New Jersey. Si tienes cuidado y te callas, cuídate, aléjate del Lassiter y tal vez considere tenerte aquí cuando él se aburra. ¿Eh? ¿Sí? ¿Está claro? ¡Lala! Dios, en realidad eres distinto. Disculpa. Me refiero a que... ¡Qué impresión! ¡Qué impresión, Alan! ¡Bien por ti! ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Alan, te entiendo. Me alegro. Sí. Bien. Bueno. ¿De acuerdo? Adiós, Alan. Cierra los ojos. Eso es... Ahora ábrelos. Bienvenida. ¿Qué te parece? Como un museo. Ajá. Adelante. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Lo rentaste para el fin de semana? Eso y más. ¿Una semana? Parte del trato, Kate. ¿Trato? ¿Pero cuál? La empresa PK Lassiter lo usa para atraer a los nuevos ejecutivos. Voy al arbitraje, amor. Resulta que se me da bien. Jack, ¿de qué estás hablando? Estaré ganando el doble de lo que gano ahora, más un excelente bono. ¿Sabes a lo que me refiero? Al principio viviríamos en este apartamento gratis, hasta encontrar el nuestro. ¿Estás loco? No lo creo, Kate. Esta será una mejor vida para todos. Escuelas privadas para los niños. Su escuela es buena, Jack. Aquí están los mejores colegios del país. Oh, Jack, ¿qué es lo que estabas pensando? ¿Qué pasará con mi trabajo?
Pues es la ciudad de Nueva York, es la capital de los necesitados. Tus clientes actuales no te necesitan tanto como estos. Ni siquiera puedo creer que hables de regresar a la ciudad, Jack. Pensé que nos fuimos porque no era lugar para educar niños. No, no, es el centro del universo. En tiempos de los romanos viviría en Roma. ¿Dónde más? Hoy América es el Imperio Romano y Nueva York es Roma. John Lennon. Oh, Jack. Oye, de acuerdo, escucha. Detecto cierta tensión en ti. Pensé que estarías feliz, así que olvídalo. No viviremos aquí. No necesito vivir aquí. Olvídalo. No lo necesitamos. Conduciré al trabajo. En tránsito son horas, ida y vuelta. 3 horas diario. ¿Cuándo verás a los niños? Kate, no estás entendiéndome. Hablo de una vida perfecta, de una vida maravillosa, así es. Todo lo que imaginamos de jóvenes, ¿recuerdas el paquete? Tú lo dijiste, amor, la vida nos sorprendió y nos sacrificamos. Adivina, puedo regresarnos al camino, puedo hacerlo, Kate, quiero hacerlo. Lo necesito. Necesito hacerlo, Kate, por mí y por todos los demás. Por favor, piénsalo solo por un segundo. Basta de restaurantes malos. Basta de cupones y de quitar nieve. ¡Compra un limpiador de nieve, Jack! No cambies de carrera sin siquiera avisarme. Y no, no saques a Annie de la escuela que ama y no nos cambies de la casa en la que hemos formado una familia. ¿Qué? ¿Qué no lo entiendes? Hablo de tener una vida de lujos que la mayoría de las personas envidiarían. Oh, Jack. ¿No ves que ya nos envidian? Lassiter y compañía. Londres a Nueva York. Regresé. Cuando subiste al avión, se terminó. Dejé el aeropuerto pensando que no regresarías. Apareciste al día siguiente. Linda sorpresa. ¿Sabes? Pienso en la decisión que tomaste. Tal vez inocente, pero pensé que envejeceríamos juntos aquí. Que tendríamos fiestas, que nos visitarían los nietos aquí. Tenía la imagen de nosotros, viejos, ya grandes. Yo sentada en una silla en el jardín y tú en la terraza. Pero todo cambia. Si necesitas esto, si lo necesitas en verdad, quitaré a los niños la vida que aman, dejaré nuestro único hogar y te juro que iré donde necesites ir. Lo haré porque te amo. Te amo. Y eso es más importante que todo lo demás.
nosotros. Eso es. No puedes alcanzarme. Soy más rápido que tú. Te digo que no me alcanzas. Te atrapé. Me caí. Regresaste. Te amo, Annie. Te amo. ¿Qué haces? Toco la campanilla. ¿$5? Solo es sal. Ah. $1, cariño. Recibo uno de 10. ¿Eres tú? ¡Jack! ¿Qué hay? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué haces aquí? ¿Tu cambio, cariño? 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Es sal gruesa? Mírate, te hiciste totalmente doméstico. Entendiste mucho, ¿verdad? No vas a regresarme. ¿Está todo bien? Sí. ¿Me escuchaste? Un segundo, por favor. Te estoy hablando. ¿Viste eso? Carácter. ¿Para qué? $9. ¡Qué decepción! No voy a volver. ¿Me entiendes? Bueno, calma, Jack. No puedes entrar y salir de nuestras vidas cambiando todo. ¡No está bien! Una ojeada es algo indefinido y sin permanencia, Jack. Tengo hijos en casa, esperándome. ¿Ya es hora? Shh, no, amor. Duérmete. Cuídate, Annie. Vuelvo a la nave. Hola. Hola. Últimamente hice algunas cosas extrañas. Interesantes, sin duda.
Y cosas buenas también, ¿no crees? Ser Jack Campbell siempre ha sido bueno. Necesito que me recuerdes cómo soy ahora, en este momento. Quiero que me guardes en tu corazón para siempre. Guárdalo, no importa lo que pase. ¿Estás bien? Sí. Sí. Solo promételo. Debes hacerlo, porque si no, es como si no hubiera pasado nada y no puedo vivir con eso. Lo prometo. Promételo otra vez. Lo prometo. Bien. Acuéstate. Sí. Diga. Hola, señor Campbell. Tiene visita. ¿Qué hora es? 10:30. ¿Quiere que pase? Bien. ¿Esperándome aquí? ¿Paula? Oh. Feliz Navidad. ¿Navidad? ¿No es Navidad? Es lo que quieras, Jack. No es Navidad. ¿Jack? ¡Jack! Sí, diga. ¿Está Kate? ¿Vive aquí? ¿Kate? ¿Aquí no hay ninguna Kate? Claro. ¿Está bien?
No. ¿Hola? Santa Claus, ¿dónde estás? Te están esperando. ¿Abel? Estás retrasado. Sesión estratégica urgente, viaje a Aspen, ¿te suena familiar? Hay pánico aquí, Jack. ¿Jack? Bien, llego en 20 minutos. No voy a hablarles allá hasta que tenga algo que decirles, Steve. Steve, no me importa que sea Navidad, estamos en crisis. Espera, ya llego, Jack, te llamo. ¡Jack! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Estás bien? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Pues, no es bueno. Bob Thomas habló en secreto con una empresa europea, Jack. No sabemos cuál. Bob podrá comprar acciones y además podrá dirigir la empresa. Global lo sabe, Jack, lo sabe. No sé cómo, pero lo sabe. Y están en armas. ¿Creen que debimos estar preparados para esto? ¿Preparados? Tenemos problemas. Sabes, Alan, dentro de ti hay alguien mucho más decidido. ¿Es este uno de sus trucos, Sun Tzu, Jack? No. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Jack? ¿Jack? Ahora te diré lo que vamos a hacer. Tú vas a hacer todo lo necesario para saber el nombre de la empresa europea. Yo iré a arreglarme, volaré a Aspen y beberé con Bob Thomas. Mientras su mujer y sus hijos juegan en la nieve, lo convenceré de que los europeos son el diablo y Globa la respuesta a sus oraciones. Ah. Después voy a esquiar 4 horas solo. Completa y totalmente solo. Lo haré porque esa es mi vida. Es lo real. No hay nada que pueda cambiarlo. De Manhattan. Kate Reynolds. También el domicilio. Es muy frágil. Quiero que tenga mucho cuidado con él, ¿sí? Recuerde que todo está asegurado. Es muy valioso. La pintura es muy antigua, así que cuídela mucho. Es muy importante para Kate. Ajá. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Qué? ¿Es usted de la mudanza? Soy Jack Campbell, un amigo de Kate. Kate, llegó un sujeto. Sí, oye, Lori, ¿llamaste a la aerolínea como te pedí hace 2 horas? Jack. Kate. Hace tanto tiempo. ¿Te ves? Luces genial. Gracias. Adelante. Solo estoy. Ven. ¿Qué les pasó a esas cajas, Lori? Lo siento. No. ¿Sabes qué, Jack? No, por favor. No importa. Oh, súper, gracias. ¿Qué sucede? Me mudo a París. Oye, Lori, ¿viste la caja que dice Jack? Yo la dejé con las cosas para el orfanatorio. Busco la caja o hablo a la agencia, Kate. Estoy bajo un poco de presión. Sacrificando Navidad para mi ex jefe. ¿Qué? ¿No pareció importarle cuando abrió la bolsa Prada que le obsequié? Tal vez junto a las cajas de ropa. Gracias. Sí. ¿Así que te vas? Sí, a París. Hay una oficina que dirigir allá. ¿París? ¿París, Francia?
Sí, a ese París. ¿Entonces no trabajas pro bono? Oh, Dios, no, no con lo que me pagan. ¿Te casaste? No, nunca lo hice, Jack. ¿Y tú? No. Escucha, ¿me das un minuto, tal vez, para tomar un café o algo así? Yo voy por un café. Sí. Aquí está. ¡Felicidades! Tu vuelo se canceló, pero reservé otro a las 11 en el aeropuerto. Excelente. ¿Soy buena o qué? Sí. Brillante. Gracias. De nada. Ten, son tus cosas. ¿Piensas en nosotros, Kate? ¿En lo que pudo haber sido? Jack, si alguna vez estás en París, quiero que me busques e iremos a tomar ese café, ¿sí? Oh, café, café o light. Oh, no, 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 espera, no lo cierres, nunca la encontraré de nuevo. ¿Por qué? Debiste ser más específica. ¿Y no lo marqué? Estaba abierta, no lleva tanto. Podríamos espera. Abrirla, nos queda tiempo. Trataba de cerrarla, Kate. Da vuelta aquí. ¿Vamos a su casa, señor? No, vamos al aeropuerto. ¡Kate! ¡No te vayas! ¡No abordes! Jack. Por favor, vayamos por un café. Es lo único que te pido. Habrá otro vuelo a París hoy. Jack. ¿Qué haces aquí? ¿Faltó algo? Si es así, después de tantos años, déjalo. Estoy bien. Estaba destrozada, Jack. Pero lo superé. Yo seguí. Y tú debes seguir también. ¿Sí? No puedo. Lo siento. Tengo que partir. Lo siento, Jack. Lo siento. ¿Puedo? Lo siento. Tenemos casa en Jersey. Y tenemos dos hijos, Annie y Josh. Annie no toca bien el violín, pero se esfuerza mucho. Es un poco precoz, pero solo porque dice lo que piensa. Y es un amor.
¿Y Josh? Tiene tus ojos. No dice mucho, pero sabemos que es listo. Siempre tiene los ojos abiertos, siempre está viéndonos, ¿sí? A veces lo vemos y lo notamos que está aprendiendo. Es como ver un milagro. La casa no es nuestra. Después de solo 122 pagos más, será nuestra. ¿Y tú? Tú trabajas pro bono. Sí, tú no ganas nada. Pero eso no importa. Nos amamos. Después de 13 años, aún nos amamos con locura. Y no me dejas tocarte si no te lo digo. ¿Te canto? No siempre, pero sí en ocasiones especiales. Hemos tenido nuestras sorpresas, hemos hecho muchos sacrificios, pero aún seguimos juntos. Escucha. Eres mejor persona que yo. Y me hiciste mejor por estar conmigo. No lo sé, tal vez fue todo un sueño. Tal vez me acosté una noche solitaria de diciembre y me imaginé todo eso. Juro que nada ha sido más real. Si subes al avión, desaparecerá para siempre. Sé que podemos seguir nuestras vidas. Estaremos bien. Pero he visto lo que somos juntos. Nosotros. Por favor. Solo un café. Siempre puedes ir a París. Solo, por favor, no esta noche. Sí, Jack. Stay.
You stole.